Saludos a todos y bienvenidos a una nueva edición de The Rap Factor a través de Radio Callejón Urbano. Reciban un saludo, un abrazo, pero sobre todas las cosas, masacre ese botón de suscribirte y dale a la campana para que estés al tanto de todo lo que pasa aquí. Dale esa campana para que, ya tú sabes, te lleguen las notificaciones de YouTube cada vez que subimos un nuevo video, un nuevo podcast, un nuevo contenido. También te recuerdo y te quiero dar las gracias por tus visitas, ya que de esa manera YouTube nos sigue recomendando a más y más suscriptores. Ya ustedes saben, pasamos los 40, así que los 40 mil suscriptores, así que estamos bien contentos y ahora vamos por 60 y por ahí vamos a seguir. También te recuerdo que debajo de cada uno de nuestros videos, donde están los shares y los likes, hay un corazón y ese corazón dice gracias. Usted oprimiéndolo ahí, un humilde donativo, usted aporta muchísimo al crecimiento de esta tu plataforma y al desarrollo de la misma, como también en la caja de descripción encuentras nuestro Patreon, que es www.patreon.com/algranoconlowq, como también está nuestro PayPal. Descubriendo el talento increíble que hay en Cuba. Y esto lo quiero hacer rápido porque llego a él, ya que me sale una recomendación. Obviamente yo estoy buscando bastante sobre la música de Cuba, el rap underground que hay en Cuba. Y además logré contactarlo por Instagram. Así que pronto vamos a esperar algún one on one con él. Su nombre es Adrián Vega y se llama Demente. Este joven, para mí, es, si no el mejor, de los mejores que yo he visto haciendo animaciones. Y encima de eso es rapero. Es rap conciencia. Es rap underground. Es rap cubano. Y como siempre aquí tratamos, pues obviamente, de exponer ese talento para que ustedes lleguen. Su canal cuenta con 311 suscriptores solamente. Pero este canal está fabuloso. O sea, por lo menos el arte que él ha impregnado. Él ha ganado premios a nivel internacional sobre, diríamos, fácilmente 10 premios, 12 premios, 11 premios con sus videos y sus animaciones. De su música y de otras cosas también que hace para otros artistas. Vamos a pasar a ver esto porque esto está chulísimo. Esto a mí me dejó. Este es el canal de Adrián Vega Demente. Y ahí ven los videos, ahí ven una animación de la arriba. Sobre todo este video, el de Catarsis. Es un video que ha tenido muchísimos premios. Un video que hizo, diríamos que hace menos de un año, no tiene el año. Pero verdaderamente ustedes van a ver conmigo la capacidad no solo lirical de este joven, sino también la calidad visual que tiene. Vamos a disfrutar este tema, que es Catarsis. Vamos allá. Obviamente dice que las imágenes gráficas y demás, pues ya ustedes saben, son un poquito fuertes. Pero el mensaje, yo quiero que ustedes vean este video, no lo voy a tocar en su totalidad, para que se queden con ese deseo y sacan y visítenlo y lo vean completo, porque de verdad que el tipo tiene un talento brutal. El plantar es opcional, pero la cosecha es obligatoria. Por eso ten cuidado con lo que plantas. Es un cuento chino sobre la tolerancia. Además, le hizo la traducción también. Muy duro, muy duro, muy duro. Es como cuando expulsan el diablo del cielo, ustedes saben. Cayó en la tierra. Esas animaciones de él, y sobre todo es esta calidad que logra estando en Cuba. Vuelvo ahí comiéndose un cadáver.
como catástrofe en la tierra. La penumbra y el caos dieran luz a un corazón, el mismo que hoy en día apuñala mi conciencia y la de enfermo, nutriéndose en el pecho y la razón. Muy buena historia y mejor el visual. Durísimo. Fui despojo de vida, de felicidad, de amor, de compasión, de júbilo, de esperanza y honor. Fui escoria en la galaxia, primogénita del todo y condenado al destierro como castigo de Dios. Nací en un cuerpo sano, 2 años tras mi hermano, conviviendo en el fango como seres inhumanos. Ya vamos, vamos viendo el personaje principal. Esta historia es para pelos, o sea, porque es una historia como que... Fui flagelando mi memoria con pasajes vividos en el reino de la euforia. Mi educación fue a golpe de violencia y esta bebió de todo sentimiento donde yace a mi inocencia y crecí. Está hablando a nivel social, eso se está viviendo hoy en día bien, pero que bien latente. Al grado de la situación que está pasando y viviendo. Y nuestras oraciones están no solo con sus víctimas, sino también con todos sus parientes, con esos padres. La situación que pasó en Texas ayer es horroroso. Ya yo no sé qué más van a poder hacer los padres en este país. Y el gobierno, lo primero, el gobierno en poder. Cuando lo primero que lanzaron fue el discurso de odio, de raza. El discurso ese de la bendita supremacía blanca. Y cuando vieron que el victimario, el asesino de esos niños en esa escuela, el asesino de esa abuela, porque mató a su abuela primero, era un hispano. Entonces cambiaron la retórica y se fueron rápido. Entonces no tocaron más nada de crimen de odio, no tocaron mal el tema de supremacía blanca. Ahora nos vamos contra el gun control. Ahora vamos contra el control de las armas en los Estados Unidos. Pero entonces estamos hablando del control de armas en los Estados Unidos y le damos 40 billones a Ucrania para que se arme. Entonces, ¿dónde está la retórica, el cerebro del gobierno, del político aquí en los Estados Unidos, de la derecha liberal que controla este país? Esa es mi pregunta en cuanto a eso. Y eso es lo que me refleja sobre todo este video, que está tan latente en esa situación. Como la hiedra venenosa, trepé los altos muros de esta sociedad peligrosa donde todos o casi todos somos criminales, con la única diferencia de que algunos son legales. Ahí lo tienen, esos son los que los Hillary Clinton de la vida, los hijos de un Joe Biden, o sea, esos son legales. Caminaba a las calles en busca de respuestas y en mi mente se templaba el filo de una idea siniestra. Quería devolverle a esta humanidad el sufrimiento soportado en mi infancia y pubertad. No quiero mostrar más nada porque es que el tema está tan y tan duro que quiero que ustedes vayan y lo vean. Ese tema, como le dije, es catarsis. Ese tema ha ganado muchísimos premios. Vamos por aquí a darle cabida a otros pues proyectos que la he hecho como Momento de Sentir. Recuerden visitar su página y sobre todo suscribirse. Trabajo muy bien hecho a nivel de animación, durísimo. Muy bueno, ahí está bajando ese yo como un alienígena o algo así. Este no lo he visto completo. Sentir el corazón como palpita, sentir el respirar como el oxígeno te incita, sentir el brote de la brisa rozar tus mejillas, sentir cada mañana la presencia de esta vida, sentir como la tierra besa nuestros pies descalzos. Qué duro. Muy bueno, su trabajo es a nivel de calidad durísimo, a nivel de calidad visual este trabajo está a otros niveles. Sentir como la lluvia hace crecer los pastos, sentir como las aves cantan su felicidad, sentir la voz del sol como un tenor en festival, sentir el despertar de la razón del ser, sentir un nuevo yo como un nuevo amanecer. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. De verdad que Adrián es
otro nivel de rap, lo que hace. Por ahí está también Olor a Ti. Este tiene una calidad, pero, o sea, todos tienen una calidad brutal. Este hizo una figura humana, sobre todo, a nivel de rostro, durísima. Eso, ese rostro está, esos ojos. Maratón de imágenes, recuerdos de un invierno, la soledad de un árbol en medio de un desierto, un lago desterrado de peces y misterios, un cielo muy nublado cuando son un sol de hielo, un corazón que muere. Su música, y quiero ser bien enfático en esto, va demasiado, tiene mucho peso con lo que son los visuales. Sobre todo con los que son los visuales así, animados. Yo diría que es la obra maestra, el arte, honestamente, sobre todo atemperada en estos tiempos, que los visuales son tan y tan esenciales y tan importantes para cualquier músico y sobre todo para cualquier pieza musical. Hoy en día no se debe de producir ningún tema si no se tiene un visual, o por lo menos se tiene algo que mostrarle a la gente en torno al tema que tú estás interpretando, que estás grabando. O sea, esa pieza musical debe de ir acompañado no solo con un arte de esa pieza o de ese sencillo, sino un visual, un visualizer, algo. No necesariamente te tienes que, o sea, algo costoso que pues tengas que salir tú, que edites cámara, pero debe de haber algo, por ejemplo, un video lyric, algo que acompañe ese tema. Y este tipo de verdad que integra a nivel musical de una manera tan y tan ejemplar los visuales con su rap, con su música. Son bellos. O sea, cuando digo bello es que de verdad que están brutales, están por encima. Me encanta mucho, mucho lo que hace Adrián Vega. Así que visítenlo. Vayan a su canal, estoy descubriendo a este joven talento cubano en Cuba, de mente, y me gustó mucho. Así que visiten su canal, solamente 311 suscriptores. Este tipo sí que es para tener 500,000. Comparándolo, por ejemplo, con otros artistas, estoy tratando de recordar el nombre, Vizcarita, creo que es, o algo así, que es el que ha hecho los temas de Canserbero en animación. Y yo he visto los temas de Canserbero durísimo, muy bueno, animado. Pero Adrián Vega, a mí me gusta más la animación y la calidad de Adrián Vega que de Vizcarita. Así que ustedes díganme allá abajo, mis cubanos, comenten, visiten y suscríbanse a su canal. Comenta y comparte nuestros videos aquí, recordándote también que masacres ese botón de suscribirte y darle a la campana para que reciba las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video. Hoy estoy contento. Descubrí a Adrián Vega de mente. Así que Dios los bendiga a todos. Que tengan un bonito día. Y nos vemos en la próxima video reseña o el próximo video análisis. Cuídense.